Bienvenidos a más, hermanos, un nuevo video aquí en más. Pues aquí en su canal querido. Sí. Luigi Love. Y bueno, hermanos y hermanas, estamos con el video del día martes, me parece el día martes. ¿Qué será? 9 de febrero, creo que sea lo correcto, si no, pues perdóname la vida, por favor. Y pues, esta es tu información diaria, y no me puedo alargar más, sino duraré mucho en este video. Yo soy tu amigo Luigi, y vamos a tu sección favorita, Luigi News. ¡Comenzamos! El presidente de El Salvador, o más bien dictador, Nayib Bukele, de hecho es de los presidentes más jóvenes, en verdad, pues yo creo que es un buen presidente, pero ha tenido actos antipolíticos, antidemocráticos y de soborno, más que nada corruptos, que han hecho pues que todo el país, todos lados, estén dudando un poco sobre si es un buen presidente o no. Y es el caso de Estados Unidos. Resulta ser que Nayib Bukele fue hace un par de días a Washington D.C. para tener juntas de emergencia, más que nada, cosas que necesitaba resolver debido a la situación actual que tiene El Salvador y Estados Unidos. Pues déjame decirte, lamentablemente pues no le dieron ninguna cita, no les dieron ninguna pues bienvenida. ¿Por qué? Pues resulta ser que la relación que tiene Joe Biden junto con Nayib Bukele es muy mala. Tanto así que no envió ningún compañero, ninguna persona que recibiera a Nayib Bukele. Y en estos momentos se está evaluando la situación entre las relaciones que va a tener El Salvador y Estados Unidos. Esto por parte de Estados Unidos, no creas que El Salvador va a decir, ¿nos convendrá tener a Estados Unidos de aliado? No mames, güey, Salvador, o sea, por Dios, por Dios. O sea, por más, o sea, es un país hermoso, güey, pero las relaciones políticas son más fuertes para Estados Unidos. En cuestión, Estados Unidos dirá, conviene tener a El Salvador como un país aliado. Y esto, por simplemente los actos que ha tenido Nayib Bukele, que son actos antidemocráticos. Así lo dice pues todo el mundo, güey, debido a que ha tenido diversas reelecciones y aparte de ello, sobornos, corrupción en todo tiempo que ha estado. Y por más, aunque haya sido uno de los países que haya pues tenido un buen uso, más que nada, de todo su sistema de salud, que haya evitado que más personas llegaran al país de El Salvador, está bien, güey. De hecho, los casos de coronavirus disminuyeron ahí muy fuerte, pero eso no le quita todos los problemas que tiene detrás ahorita Nayib Bukele. Y se está evaluando la situación que va a tener El Salvador con Estados Unidos. Más que nada porque Joe Biden no está nada, nada interesado en tenerlo como aliado. Por eso mismo. Entonces, pues si tenía bien la relación con Donald Trump, pues adiós, papito. Porque ya no está Donald Trump, ahora está Joe Biden. Entonces, a ver, ojalá tengan alguna buena relación. Por lo menos las cosas se resuelvan. Y por lo menos le den un saludo, güey. Porque lo dejaron en visto en pleno Washington D.C., güey. Lo dejaron con las dos palomitas azules. Entonces, sí. Así está la situación ahorita, El Salvador con Estados Unidos. Te seguiré informando, dirás, Luis, ¿por qué me traes cosas de política? Güey, son relaciones exteriores muy fuertes, te hablo de países super cabrones. Mientras tanto. Entonces es importante saber qué chingados va a pasar con Centroamérica, Latinoamérica. Y esto más que nada va en contra de Nayib Bukele, no crees, con todo El Salvador. Entonces no te preocupes, compañero salvadoreño, que yo creo que hay una personita que sí nos ve de El Salvador. Besos. Ah, tengo que traer una lamentable noticia. Y resulta ser que Ricardo Silva, creo que no lo conozcas, pero déjame decirte quién es. Así es. La intro, el opening de Dragon Ball Z, pues Ricardo Silva fue el que se encargó de, pues, no de componer, sino de
echarse todo el opening y lamentablemente murió a los 67 años, esto por coronavirus, por COVID-19. Qué lamentable que estas noticias nos lleguen. Sé que hay mucha gente como yo que creció viendo Dragon Ball Z, mucha gente que pues lo sentaban con galletitas, güey, que lo sentaban a cenar, que lo sentaban a comer y pues veían Dragon Ball Z en el canal 5 aquí en México. Es muy triste, la verdad, y que toda una generación haya crecido con una serie, con un anime tan grande como lo fue Dragon Ball Z, y más que nada el doblaje latino, güey, que se le dio aquí haya sido increíble. Y personas así de importantes para toda una generación se estén yendo, es triste. Lamentablemente Ricardo Silva murió a los 67 años de edad. Es la única información que les puedo traer y esperemos que las cosas mejoren, que ya, por favor, que haya menos muertos, más que nada por COVID. Pero descanse en paz, y creo que el día de hoy tienes que poner el opening de Dragon Ball Z mientras estás viendo este video. Pon pausa y ve a escucharlo y regresas. Deja un F en los comentarios, en verdad. Dejen todo su F. Creo que toda una generación creció con Dragon Ball Z y más que uno va a estar dolido por esta situación. Aunque no sea tan directo con Ricardo Silva, güey, se chutó el opening, uno de los openings que todo el mundo se sabe. Entonces, qué triste. Me da sentido pésame. Y todos quiero sus F, por favor. Tenemos una noticia del Super Bowl y esto es, pues, conforme a los comerciales. Y sí. ¿Comerciales? ¿Por qué comerciales, Luis? ¿Por qué los comerciales de Super Bowl? Pues déjame decirte que a veces un solo segundo en el Super Bowl te puede costar $1,000,000. ¿Ya me entiendes? Sí. Bueno, pues resulta ser que Timothy Chalamet, este mega actorazo, es un joven actor muy destacado que fue el protagonista de Call Me By Your Name, una película romántica que se genera en Italia a principios de los 70s. Bueno, no me largo más, es una película excelente que habla sobre una relación LGBT, una relación homosexual, buscando pues un amor de verano. Es una excelente película. Bueno, pues creo que ya vas a saber quién es Timothy Chalamet. Bueno, resulta ser que protagonizó un comercial. La verdad es que me encantó, güey, me enamoré de este comercial, siendo y protagonizando el hijo del joven Manos de Tijera, güey, junto a Winona Ryder interpretando a la mamá de el joven Manos de Tijera. Pues un comercial, la verdad, muy bien hecho, muy bien estructurado, hablando sobre el bullying, todo el acoso y cómo sufre Timothy Chalamet, el hijo del joven Manos de Tijera, en la escuela debido a pues la incapacidad, ¿no, güey? Tener manos de tijeras. Y esto ya se había visto pues en la película original, Edward el joven Manos de Tijera. Y ver algo así, la verdad que me encantó, güey. Y esto lo confirmó Tim Burton, está diciendo, sí, es su hijo. Fuck, güey. Fuck, de hecho tiene todo el carisma, güey. Tiene todo lo que tiene Tim Burton. Me encantaría ver, güey, una película del hijo del joven Manos de Tijera, güey. Amaría esto. Y esto fue un comercial que se hizo para Cadillac, güey, donde pues por todo el acoso, güey, pues dejan al joven Manos de Tijera, no lo dejan subir al autobús. Por esa situación su mamá lo encuentra jugando un juego en realidad virtual, manejando un coche, y ¿sabes qué? Pues te voy a regalar un Cadillac, que pues dando promoción a los nuevos Cadillacs que salieron, que se manejan solos, ya no hay necesidad de agarrar el volante, simplemente te vean a tu destino. Y qué chingón que hayan metido un comercial así de importante, güey, junto con una gran campaña publicitaria, güey, un muy gran manejo de actorazos, güey, como Winona Ryder, Timothy Chalamet. En verdad me gustaría ver una película, güey, que sea completamente dedicada al hijo del joven Manos de Tijera, y tal vez volver a ver a Johnny Depp interpretando a Edward. Me encantaría, güey, me encantaría verlo, por favor. Esperemos, hay que rezarle a quien sea, güey. Hay que hablar con Tim Burton, hay que spamear su Twitter, güey. Ok, gracias. ¡Su puta madre! Para que saquen una película, que saquen la secuela de Joven Manos de Tijera, me encantaría verlo, güey. Porque soy Perry, me desaparezco. Y más que nada, ver la esencia que tiene Timothy Chalamet, güey, en tan solo un pinche comercial, güey. Todo el carisma, todo lo que destacó, güey. O sea, porque ya se había visto. Entonces, verlo con sus manitas, güey, nada simpático.
me transportó, güey, a los años 2000 cuando vi esa película. Así que me gustaría a mí verla. ¿A ti te gustaría ver a Timothée Chalamet interpretando una nueva película de Joven Manos de Tijera? Me gustaría saber tus comentarios, déjalos en la parte de acá abajo para saber qué te interesó de este comercial. Si te gustaría ver otra película de Joven Manos de Tijera, qué tal es Timothée Chalamet como actor, pues todo, para ver qué tal te interesa. Pero bueno, hermanos y hermanas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya encantado, que te haya divertido, que lo hayas disfrutado, que lo hayas amado y gozado. Por favor, ayúdame compartiendo este video con alguien de tus amigos. Dile, bro, chécate este video, son noticias, te van a encantar. Y pues, si hay alguna noticia en específico, con mayor razón, ¿no, güey? Si tienes algún amigo de El Salvador, chécate esto. O si hay un amigo que conoces que le encanta Johnny Depp o que le encanta el Joven Manos de Tijera, envíale esto, güey. Espero, vea, que lo hagas. Y más que nada, ayúdame viendo los videos completos. Ayúdame, lo que queremos ahorita es aumentar esas horas de visualización, porque YouTube me las está quitando. Entonces me ayudarías demasiado viendo los videos completos. Y pues ahora tú me ayudarías bastante, y yo dándote mucho amor. Comparte el video, suscríbete a la parte de acá abajo si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que llegue notificación de cuando suba nuevo video. Y por favor, gente hermosa, dale like al video si te gustó. Yo soy tu amigo Luigi Lom. Soy tu amigo, pues, personalmente. Y te mando un fuerte abrazo desde donde estés viendo este video. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video del día de mañana. Te mando un fuerte abrazo y beso. Te quiero.